Amigas y amigos, ¿cómo debe ser? Ay, sí, seguimos con nuestro segmento Manolo por el Mundo. Oye, Manolo por el Mundo, ¿nos fuimos a dónde? A Alemania. Alemania, a hablar con una dominicana que vive en una ciudad que está como a 2 horas de Frankfurt, pero pertenece a Alemania, como debe ser. Alemania, uno de los países de Europa más desarrollados, con un alto ingreso per cápita. Alemania con mucha historia en términos culturales, en términos políticos. Lamentablemente todos sabemos que allá nació uno de los peores seres humanos del mundo, Hitler, en Alemania. Está Berlín, la capital de Alemania, Berlín, que yo tuve el placer de conocer Berlín. Pero hoy no vamos a hablar de Berlín, vamos a hablar de Alemania completa y de una dominicana que vive allá. Ella es la gata 3, la gata Crazy, que de Alemania. Pero vamos a conocer su nombre completo y toda su historia. Hey, gata, ¿cómo tú estás? Bienvenida a Manolo por el Mundo. Gracias, Manolo, y gracias por la oportunidad. Pues Como bueno, debe ya la rebusera, no la gata. Ya ser. las Ok. uñas, me cortaron las uñas. Ok, ahora se te conoce a ti como la rebusera. La rebusera RD. Rebusera, levántate la gorra porque es que se te hace mucha sombra. Levántate la completa. Exacto. Bien, para que cuando bajes la cabeza no te haga tanta sombra y se te vea tu rostro como debe ser. Para que tus amigas y tus amigos te puedan reconocer en la República Dominicana y en el mundo como corresponde. Mira, entonces, ¿qué tiempo tú tienes viviendo allá? 22 años. ¿Cuánto? 22. 22 años. ¿Cómo tú llegaste allá? Yo llegué. Bueno, conocí un alemán, me casé Okay. y Conociste, el alemán lo conociste aquí en Santo Domingo. en el malecón, yo trabajé en la pizzería La Placita en esos tiempos. ¿Y qué tú hacías ahí en la pizzería La Placita? ¿Eras camarera, cajera? ¿Qué eras? Era una pizzería camarera. Camarera, muy bien. Y dime una cosa, entonces, ¿cómo fue ese encuentro? ¿Te encontraste con él? Él fue a la pizzería y ahí entablaron una amistad que después se convirtió en una relación. ¿Fue así? No, el hombre fue el primer día que lo conocí, lo atendí. Sí. Como yo hice un curso de alemán, me sabía defender con palabritas. Ok. Y fui, me acerqué a la mesa y le dije qué deseaba tomar, comer o tomar. Y él me señaló el menú, me dijo qué cosa. Entonces yo le serví y yo le caí bien porque yo siempre me categorizo como una persona muy simpática. Muy bien. Soy muy risotona, Entonces, alegre. ¿en qué tiempo se metió en amor y en qué tiempo tú caíste allá en Alemania? No, espérate, después de ese primer día el hombre volvió al siguiente día. Las 2 semanas que estuve en el país volvió. Entonces ya él estaba enamorado de mí. Agarró y me compró el primer celular, un Motorola de este tamaño, Sí, verdad. para comunicarse conmigo. Pero El estamos lío era hablando de cuánto, hace que 25 años atrás. no, 24 años. 24 años atrás, sí, porque tú tienes 22 allá. Se supone que en el Sí. trámite aquí, Unos ok, amores, 4 un años año atrás. y pico. Te regaló un celular 24 años atrás. Sí, de los Motorola que eran grandes, cuando estaban saliendo los celulares. Pero Era él como tenía de los dinero que te regaló. CD. Oye, pero perdón, él tenía dinero que te regaló un celular grande, un celular. Sí, caro que salió. Sí, caro Ok. que salió. ¿De qué, y a qué Estaba ciudad yo, estaba él? muchacho. Estaba yo con ese celular mamona. Yo hablaba sin llamarme. Salía para la calle y decía, aló, 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 para que me lo vean. Sí, Oye, yo estaba monísima. si nadie está te hablando, tú sabías. Aló, aló, aló. Pero mentira, tú Aló, no estás hablando con aló, nadie. aló, te llamo ahorita, no puedo ahora. ¿Qué Ay, costaba un minuto en esa época? yo no sé, y él me lo recargaba. Ah, él era que esté perfecto. Bien. Ok, entonces después llegas a Alemania. No, espérate, las cosas no fueron así. Diablo, no, pero Nos espérate, no quedamos nos en vamos a estar Alemania. hablando de la vida Mi entera amor, de yo Santo lo Domingo. entendí. Vamos a hablar de tu vida en Alemania. Ya, llegaste a Alemania. Vamos a ahorrar tiempo. Hoy no vamos Olvídate del a paso. estar hablando de la vida de Santo Domingo. Llegaste a Sí. Alemania. ¿A dónde fue la Sí, primera ciudad que fuiste en Alemania? la misma donde estoy hoy, donde A estoy esa ahora ciudad. mismo sentada. ¿Y qué hacía él ahí? ¿A qué se dedicaba él? ¿Con qué producía? Él, una compañía de soldadura tiene. ¿Tú sabes que la soldadura deja dinero? Ok, tiene. ¿Y ustedes duraron casados qué tiempo? 20 años. 20 años. Se hace
Hace como 2 años que ustedes lamentablemente se divorciaron. Ay, Estela, por un error mío. ¿Qué hiciste tú que se divorciaron? Ay, conocí un chico, un dominicano, me entregué, tú sabes, no es lo mismo. Vi carne de rey, me cansé de comer pollo. ¿Y dónde fue que conociste? La vaina fue, Manolo, que esa aventura fue de una discoteca. Que yo salí a un cumpleaños de unas dominicanas, lo estaban celebrando. Ajá. Conocí al chico, me gustó, me involucró, yo estaba media tragueadita. Ajá. Fui, eso fue una aventura de un día, porque yo estaba clara de eso. Pero ok, fue de un día, ¿y cómo él se dio cuenta? Sí, fue una aventura. Ay, de... que salí embarazada. Qué maldito. Y lo más grande, que yo no podía pegárselo a la demanda. Ahí era que estaba el problema. ¿Cómo? Espérate. Vete al paso. ¿Cómo es que tú, de una sola noche, esa misma noche te la entregaste y esa misma noche saliste embarazada? Ay, sí. Oye, yo me di cuenta, porque yo me llegaba a mi menstruación todo. Y cuando voy a la ginecóloga pensando que tenía un problema, yo ahí abajo, me dice, el problema está brincando, míralo ahí. Yo me di un susto, dije, yo se me acabó mi vida, me van a mandar PRD. Y entonces, ¿cómo tú hiciste para decirle al alemán que tú... Yo no tenía valor, ¿eh? Yo dejé que esa barriga creciera hasta más no poder. Y cuando ya se dio cuenta, dijo, pero tú estás embarazada. ¿Y qué pasó? Ay, me violaron. ¿Tú le dijiste eso? Ay, sí que me violaron, le dije, ya hasta lloré. No, pero está muy bien. Ay, Dios. Oye, yo le hice un drama. Y entonces, ¿qué? Okay. Ese día yo me gradué de actriz de novela. Y entonces, ¿él te creyó? ¿Eh? Oye, hasta me abrazó y me acarició la cabeza. Tranquila, tranquila. ¿Cómo dice ella? Ay, sí, me consoló. Me acarició la cabeza. Ella me lo dijo que yo iba a gozar. Sí. Es un personaje. Ok, lamentablemente él te creyó. ¿Y cómo entonces? Lamentable no, favorablemente. Favorablemente. Okay. Bueno, perfecto. Favorablemente para ti. Levántate la gorra, quítate esa gorra, porque te tapa los ojos. Ok, bien, perfecto. Ok, entonces, bien. Te pregunto, entonces, ¿cómo pasa el tiempo? Él te creyó en ese momento. Entonces, ¿por qué se produce el divorcio? El divorcio se produjo. Sí, porque después lo pensó bien, se le van a pegar todos los problemas del niño. Ah, y entonces él comenzó como a sentir, mira, sí, esto no va a funcionar, porque, wow, porque ese niño no era de él, como quiera que sea. Claro, entonces tenía que cubrir todos los problemas del niño, porque... O sea, el niño tiene su apellido, porque yo estuve estando casada y las reglas aquí son, si tú estás casada, el niño viene automáticamente con el apellido de él. Ok. Entonces, y hoy en día su hijo, él le dice papá él y él vive con él ahí al lado, al frente de mí vive. Espérate. Entonces, sí, frente de mí mismo. Se separaron y él se fue, él se llevó al niño. Ay, sí, sí, se enamoró del niño completamente porque él fue el primero que lo cargó, él estuvo en el parto conmigo. Okay. Y el niño recién nacido se sonrió con él. ¡Qué carajito! Pero espérate. Pero entonces, ¿por qué se produce el divorcio si tú dices que le cogió cariño al niño? El problema, Manolo, que yo tengo otro hijo mayor, dominicano, que lo traje de allá. Nah. Yo lo conocí, yo tenía un niño de 1 año. Sí. Y entonces, como que el niño estaba trayendo problemas, como el niño huérfano de padre. Ok, lamentablemente, sí. No le daba la atención requerida y eso me trajo problemas. Se estaba poniendo un comportamiento demasiado agresivo. Imagínate un niño de 14 años ya. Sí, ok. A esa edad, entonces, se ponen demasiado mal. ¿Dónde están tus hijos ahora? Mi hijo vive solo, gracias a Dios. Vive solo el mayor. Y entonces el menor de tu hijo vive con el alemán. Él vive con él. Ok, entonces tú vives en la casa sola ahora. No, yo vivo frente a frente a él. Exacto. Me tocó este pequeño apartamento del divorcio. Ah, ok, perfecto. Entonces, ¿tú trabajas o el gobierno te pasa una pensión? Ay, no, espérate. Yo vivo del pendejo, como dicen aquí. Pero, ¿cómo así que tú?
del pendejo. Pero ¿cómo así? ¿Por qué tú dices que tú? Que trabaja para mí. ¿Quién trabaja para ti? ¿Quién? Bueno, los impuestos que pagan, con eso que el gobierno le paga a uno todo. Ah, pero el gobierno te da un sueldo. Sí, claro. ¿Y por qué? Cuál, y al niño también. ¿Por qué concepto el gobierno te da un sueldo a ti? Ah, bueno, pues yo tengo pasaporte alemán, yo soy de aquí, no me pueden dejar en la calle. Si como yo estoy divorciada, tengo que mantenerme. Como madre soltera, te dan un sueldo. Sí, tienen que mantenerme como ciudadana alemana. Ok, muy bien. ¿Y por esa zona hay dominicanos? Bueno, la mayoría de dominicanos en Frankfurt es que están. Sí, es cierto. Pero aquí hay unos cuantos, sí. Pero yo no corro con esa gente. ¿Por qué? Piden mucho. ¿Cómo que piden mucho? No, tú te encuentras en un bar dominicano con ellos y tú lo ves, ay, no, no, pidiéndote cerveza y vaina. Ellos salen a beber al nombre de otro. Ok. Dime una cosa, ¿alguna vez te has sentido la necesidad de estar con un hombre que te paguen, compartir con ellos, porque te den par de francos, par de euros? No, 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 ahí yo no, no entro. Ahí tú no entras. Tú siempre has sido seria. Digo, no fuiste seria cuando te pusiste a vagabundo una noche. Entregándole un hombre, sino casada. Sí, yo soy una señora. Pero ya sí, ya tú eres seria. Una señora con un pequeñito error que cometí, pero señora al fin. Ok, bien. Entonces dime una cosa. ¿Qué comes regularmente? ¿Qué se come allá? ¿Hay comida dominicana allá? O ah, no, esta casa es dominicana, la mía es dominicana. O sea, ¿tú logras comer arroz, habichuela y carne allá? Yo, guandule de todo. Y no lo encuentro aquí. Yo me voy a Barcelona. Uh-huh. Y yo me traje a mi madre y a mi hermana y viven en Barcelona porque mi mamá no quiso quedarse aquí con este idioma ni loca. Ok. Pero ven acá. ¿Y a cuántas horas estás tú de Barcelona ahí? Una hora y 55 minutos en avión. Pues, o sea, te vamos a poner 2 horas. ¿Tú vas a Barcelona semanal? No, un ejemplo, yo me voy ahora en Navidad a pasarla con mi mamá y mi hermana. Ah, ok, ok. Yo voy 2 veces al año. 2 veces al año, perfecto. Pero todas tus cosas, tú las compras allá, todo tu comestible, lo encuentras. Ay, si yo traigo esa maleta full de guandule, leche carnesio, de todo. Ok. Son ranchero, de todo. ¿Y el clima ya te favorece? ¿No te gusta el clima? ¿Te va bien? ¿Cómo te va? Ay, no, yo no puedo vivir en la República ya. Si me deportan de aquí, me muero el primer día. ¿Por qué? Yo no aguanto el calor. Mátenme con frío. Con tu frío. Bien. ¿Cuánto te da el gobierno? El gobierno me da 764 euros mensual para comida. ¿Y eso es lo único que tú recibes o tu ese esposo todavía te da algo? Y aparte de la pensión mensual recibo 685. Ok. Tú recibes como 1.300. Sí, como 1.400 y pico. 1.400, con eso tú haces tu vida porque tú eres sola. Claro, para comer, claro que sí. Muy bien. Y aparte de eso, cuando necesito comprar ropa, me tienen que dar otro cheque aparte. ¿Pero quién te da otro cheque aparte? El gobierno, yo siempre estoy en cuera, yo voy todo en cuera. Yo hasta rompo una ropa, me voy todo rota. Ay, yo me voy rota. El otro día, oye, me fui con un poloche cuello tortuga, lleno de hoyo por ahí, como si los ratones se los comieron. Ok, ok. Y fuiste y dije. Me cogí una pena que me di un cheque doble. Te di un cheque doble para comprar ropa. Allá dan cheque hasta para comprar ropa. Da sí, dinero al gobierno. Si necesitas un celular, te lo dan, sí. Si necesito algo, okay, te amueblan una casa. Dime las cosas que el gobierno da. Allá, el gobierno alemán da. ¿Qué da? El gobierno, si tú tienes residencia o eres ciudadana alemana, te da casa, te paga casa, te da mensualidad para comer, te amuebla la casa, con lo de toda la cuchara te da. ¿Cómo? Todo. Aquí nadie puede vivir en la calle. El que vive en la calle porque es vicioso y no quiere aceptar la ayuda por dejar el vicio. O sea, cuando tú sientes que te falta algo, te hace la loca y coges para un departamento que hay allá. Y allá te dan de acá, pero mañana voy. Yo a las 8 de la mañana llevé este recibo de la luz y el agua que me llegó. De mil y pico de euros me llegó esa luz y el agua. Como la cuarentena entera me vino junta. Pero te llegó un cheque. No fue un recibo, fue un cheque que te llegó. Que tú tienes que pagarlo. Pero eso es el mes completo tuyo que te llegó de luz. No, pero eso es un problema de ellos. Ellos tienen que pagarlo. Yo le traigo eso en la mesa mañana. Pero ¿quién? Agárrate.
Ay, no. Tú vas y el gobierno te lo paga. Claro, ese es su deber de ellos. ¿Y por qué su Ellos deber? tienen Si es que un consumo pagarme tuyo. casa. Como yo tengo esto propio, me quedo del divorcio. Bien, entonces dime una cosa. Ya tú tienes, ¿qué tiempo divorciado? 2 años. Tres, casi tres. 3 años. Y en esos 3 años, ¿no te ha dado deseo como de compartir íntimamente con un varón? Ay, Manolo, ni me hables de eso, me pongo nerviosa. ¿Por qué? No, si tú supieras, Manolo, si tú no tienes a nadie al lado de te cu cu cucuteando, tú no pienses en eso. Ok. O sea, que tú estás, que no te pasa la Bueno, corriente. pero si me cucutearon, hay problema. ¿Cuándo Ay, fue la mi madre. última vez que te cucutearon? ¿Qué tiempo hace de eso? Ah, hace 4 años, yo soy virgen. La ginecóloga me mandó a darme masaje, como me va a decir el otro día. Me dijo que estoy cerrada, que van a tener que destaparme con un sincere. Con un sincere me van a tener que destapar La la vagina. gente tiene que estarse preguntando, ¿y de dónde Manolo sacó esta loca? No, porque hay que hablar con la realidad, la verdad. Es verdad. Entonces, tú estás. Sí. Es más, tú cicatrizaste. No, ve, hay que hablar con la verdad. Es así. Exacto. Una persona que Entonces, quiere un okay. consejo aquí. Son. Pero entonces, tú, y si tú ves hombres, pero ahí no ves hombres que te gustan. Hay muchos alemanes elegantes. ¿No te gustan los Si alemanes? tiene cuarto, se lo trayo en la cara. Ajá. Se lo trayo en la cara. ¿Y por qué? No, no, no me hable de alemanes. Yo no quiero saber de esa gente. ¿Y por qué no quieres saber de la hermana? Porque tú eres un ingrato, porque tú vives en su país. ¿Por qué no quieres No, saber? no, 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 no por eso. No, esa gente son demasiado frías. ¿Cómo que son frías? Ay, Dios, pero los alemanes, muchachos, ellos tienen una agenda. Los 7 días de la semana. Y ellos ponen, hoy lunes le toca a fulanita de tal. Hoy lunes del mes tal, y entonces saltan a entre meses otra vez. O sea Esa que gente son muy fría. Y son, planifican a hacer el amor. pero ellos son muy infieles los alemanes, tú dices. ¿Quién? No pueden con la mujer, ahora van a ser infiel. No, son unos Okay, hombres tú bien. dices entonces que con su pareja ellos son muy planificados hasta para tener intimidad, ¿qué tú me quieres decir? O sea, que no como una pareja normal, que si tú y yo somos marido y mujer y nosotros nos da deseo de hacer el amor, uno vamos al mambo. No, ellos tienen su día. Ellos ponen un día. Hoy me toca, en 3 meses. Un ejemplo. Ellos se organizan, diablo. Y Ellos entonces se organizan el hermano mensualmente. estaba contigo, era así, contigo. No, ese yo lo dominicanicé. ¿Cuántas veces hacen para ustedes? Al día 6, 7 veces. Yo lo dominicanicé. Okay, ¿cómo es? Al día, ¿cómo fue? ¿Cómo es? Mira, vamos a decirte, mira, nos llevamos tan bien, quedábamos como hermanos. Él vive al frente de aquí. Yo tengo hasta llave de su casa. De su Yo casa. entro a su casa a robarme toda la comida. Yo no voy al supermercado casi. Oh, tú. Cada que se va a trabajar, yo entro a su casa y me robo hasta el papel de baño. Y él no se da cuenta. No, a él le encanta. Porque él todavía te quiere y que es su No, él mujer. me ama, me adora. Sí, porque eso es Qué de él todavía. tal, yo ¿Tú estaba sabes? grave muriéndome una vez. ¿Cómo es? En el hospital. Yo me estaba muriendo en el hospital y él ese me acercó a la cama y me acarició la cara y con los ojos llorosos. Me dijo, ay, mi ladrona, no te muera, mi ladrona, por decirme mi ladrona, no te muera. ¿Cuál es tu verdadero nombre? Yo me llamo Rafaela. ¿Rafaela qué? Alonso, con Z. Rafaela Alonso. Tu mamá, tú me dijiste que tu hermana y tu mamá viven en Barcelona. ¿Tú tienes más Sí. familia que vive fuera de República Dominicana? No, en Nueva York vive mi hermano mayor y mis tías y mi abuela que falleció. ¿Cuál es la diferencia que tú sientes entre Alemania y República Dominicana? Digo, hay muchas, pero dime la Pero diferencia. claro, la diferencia. Oye, qué novedad. Bueno, mi La país es el diferencia entre mejor, República yo Dominicana y entiendo, Alemania, ¿cuál es? mi país es el mejor, pero está mal administrado. Ok, bien. Dime,
De lo de aquí que tú consumes, o sea, es decir, en términos de comunicación, ¿cuál programa de aquí que tú ves por internet, me imagino, obviamente? ¿Cuáles son las cosas de aquí que te gustan? Dale. Bueno, primeramente te voy a dar las gracias por haber iniciado este canal de YouTube. Porque yo, de que empezó la pandemia, que el tal Alofoque que dijo $100 el que le dé like y comente, yo me volví loca, hasta tengo un dedo tuyo escribiendo y dando like ahí. ¿Y dónde están los $100? Nunca. Yo dije, yo, bueno, hay un trabajito extra aquí, ya que yo pierdo el tiempo el día entero en internet. Déjame yo empezar a dar like aquí como una loca. ¿Qué Es tuve? tan tal. Por ejemplo, ¿qué tuve El el día recibo de entero? la luz, el recibo de la luz, él tiene que pagármelo. Porque la televisión la dejaba prendida amaneciendo y los videos uno atrás de otro corriendo la noche entera. Entonces, El recibo de la luz a los foques tiene que pagármelo. okay. Dime lo que tú ves en el día. En el día entero, ¿qué tú ves? ¿Cuáles cosas tú ves en televisión? Cuando yo me levanto, lo primero que hago es ir para la casa del alemán, ya que la cafetera mía se me dañó y él tiene una que hace capuchino, latte macchiato, toda la vaina. Voy a hacer mi cafecito en su casa y no voy a tomar mi café. No. Luego prendo la televisión, Sí. busco, me entro para YouTube, busco a Manolo Zuna, miro las entrevistas que ya subió, me entretengo ahí. Después me voy a Sin Filtro a ver a la Boque Molleja de Amelia. Sí, ¿qué va? Después que tuve así filtro, ¿qué va a ver? Luego me entro a ver Los Dueños del Circo porque estoy asfixiado y la vida por Ali David. ¿Te gusta el Que yo Idami? quisiera que él me dé nada más, oye, 5 minutos que lo voy a cambiar de gusto. Le voy Okay. a cambiar el gusto, que se me regale 5 minutos. Va a cambiar de carril. Sí, lo voy a desbloquear para el lado bueno. Okay. Como tú dices, lo voy a desbloquear. Okay. ¿Viste los dueños del circo? ¿Qué más tuve después? Ah, no, me. Ah, Luis mi corporal, espérate, me está video reacción, yo no me la pierdo. Okay, verdad, ella lo ve. ¿Y qué más después? Video Y ya, reacción. Todo yo con el decirte que ya yo amenacé a los foques por Instagram, no sé si me leyó. Por día. donde quiera que yo vea un postel, le digo, mira, págame mi dinero. Si tú te fijas en todos los postel, nada más dice la rebusera, RD dice, págame mi dinero. Ok, vamos a hacer una. Yo te voy a hacer una prueba para ver si es verdad que tú estás al día en lo que está pasando en el país. Está bien. Porque tú dices que tú ves todo eso, tú tienes que estar al día. ¿Quiénes tuvieron una Pregunta. tiradera que se hizo muy popular en el país? ¿Quién? ¿Quiénes? Mi rapero, el lápiz y el aspirante de cadáver, Mozart La Para. El aspirante acabado. Ok. ¿A cuál religioso, a cuál artista cristiano yo entrevisté? ¿Cómo se llama? A Redimido y al otro, al Kelly. No, pues es verdad, brutal. Ok. Dime. Yo no me pierdo nada y hoy entrevistaste a la Chantal. Ok. ¿A qué locutor que de música urbana yo entrevisté? Locutor sin filtro, yo vi. No, no, no. Un locutor de música urbana que yo entrevisté. ¿A cuál fue? A Luini. Luis Nicol. Va bien. Claro. Sigue preguntándome, yo no me Okay, pierdo nada. okay. Nada. ¿Con quién tiene problemas Dalisa Alegría? ¿Con quién? ¿Quién es Dalisa Alegría? La de Baratogar. Claro. Estrella. Estrella. Yo tengo que hacer un segmento contigo. Claro, ponme una vez a la semana, yo cobro barato, tranquilo. La de barato. Ok. De verdad, la de barato hogar. Entonces, ¿cómo se llamaba la que antes era mujer de Mozart? Ah, la Alessandra MVP, la mierda que violó papá. Ok. Está bien, está bien. Ya está. Caso, ¿Cómo se Alessandra es llama? la mierda que violó papá. ¿Cómo se llama la joven? No, 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 no. Ya tú mencionaste a Chantal. ¿Cómo se llama el cronista deportivo que estaba enamorando a Chantal, que le escribía? ¿Cómo se llama? El mismo que me tiró a mí.
¿Quién? El Franklin mira para allá, no es. Y Franklin Mirabal te tiró a ti. Me dijo muy bella joven, nada más. Lo que él dice, muy bella. Así que le pide si tú le contestaste, te jodí. ¿Cuándo? ¿Pero y cuándo? Hace como un mes. ¿Cómo me? ¿Y dónde él te vio? Ah, de Instagram. ¿Él te sigue? Porque yo le dije de darle la jipeta, tacaño. Y parece que se metió a mi perfil. Pero hasta el día. ¿Cómo se llama el segmento que yo hago semanal, que es un resumen de las noticias de la semana? A ver, a eso no te va a acordar. ¿Cómo se llama? Ay, no, espérate, tú haces diferente, tú haces el de New York, el DNI, No, ese no. Sigue. el nuevo con Tamara, pero todavía No, no lo ese inició. todavía no salió. Sigue. El zombando. No, ese de entrevista. O Sigue. como yo siempre te comento, azarrando. Ok. No, entonces, ok, se llama el análisis jocoso. Sí, ah, sí. ¿Con Que quién sale yo hago? Mamola. Yo me muero la risa con Mamola. ¿Con quién yo hago el análisis jocoso? ¿Cuáles son? Con Mamola y el otro, ¿cómo es? La Manolia, ¿no es? ¿Cómo es? Que la mano, no, Manolay. Manolay, sí, Manolay. Total Yo día, quisiera total saber, día. yo me pregunté por qué le Mira, dicen Manolay. te voy a mandar $25. ¿Cuánto? 25.000 dólares, diablo, me voy para la República. Me voy, Dios mío, yo te lo venía rogando hace un mes, Dios, gracias, padre. No te voy a Ya mandar. me retiro de este No, puto país. okay. No voy a exagerar, te voy a mandar $20. No, 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 no. Pues tú te piensas que yo voy a coger un tren lejísimo a buscar $20. Tú estás loco, pero yo gasto 5.80 en el tren nada más para ir. Okay. Mira, Rebusera, gracias. Gracias por entrar, Alma. Vamos a hacer una segunda parte con Emma. Espera. Si la gente No, esto va a pide. coger pila de view, porque yo fui muy original. Oye, está bien, dice, mira, yo porque yo fui muy original. Así es que se necesita la entrevista de gente que hable la verdad y entretengan al público y lo hagan pasar un buen momento, que estamos en una Mira, pandemia y las dominicanas que van allá, bien, van a trabajar normal. ¿En qué trabajan regularmente? ay, pues tú sabes, la vitrina. No, allá no hay vitrina, la vitrina en Ámsterdam, que está en Sí, pero Holanda. aquí hay mucha calle y mucho contene. Sí, hay muchas calles allá Aquí hay un sitio que le dicen Alt, una calle que se llama así, que por ahí se paran pilas, está vieja, con la está vieja, ya tú sabes, que parece una pasa navideña. ahí, o sea, allá hay mucha prostitución. Claro, no, porque ya le pusieron régimen. Ok. Bueno, pues gracias. Óyeme bien. Si tú llegas. ¿Cuántas reproducciones? ¿Cuántas reproducciones tú crees que va a coger el video tuyo? Dale, dime. Bueno, de que tú subas el video, yo lo voy a compartir en Facebook, a todo mi grupo de WhatsApp. Como todos los días que veo tu contenido, lo comparto y lo veo. Muy bien, Va a muy coger su reproducción y un par de amigos míos, DJ Robert, en bien. ¿Tú crees Instagram, que le tú mando vas a el ser video. la que más reproducciones va a coger de todas las que yo he hecho? Tú tienes como una No, gracias, peluca, pero eso, una peluca. yo tengo gente que te van a publicar todo. Okay. Oye, Manoli, y aparte de eso, antes de tú cerrar. Te Dime. quiero pedir un favor enormemente. Dale, dale, pídeme el favor. A un nuevo, que quiero que entreviste a un nuevo talento. Te lo voy a pedir de corazón. Y los $20, déjalo así. Entonces te voy a mandar 15. Te voy a mandar $15. No, Sí. no, no, déjalo así. Para que me entreviste al Puma Break. Que es un talento bien bueno. ¿Y quién el Puma, Bray, mi amor? El Puma Break. Ok. Nuevo talento. Está bien, un nuevo Es talento. bien jocoso. Te va a curar pila. Está Él bien. empezó, lo inspiró Mozart La Para. Él tiene hasta video en YouTube con Mozart La Para improvisando, que rompió a Mozart La Para. Ok. Gracias, Rebusera. Por Rafaela, favor, gracias. Manolo, te lo pido de corazón, entrevístalo. Está bien, está bien. Emma, si tu video llega a los 30.000 reproducciones, entrevisto al Puma. Ahí está. Claro, al Puma Break, de que el Puma, José Luis Rodríguez. Bueno, quiero mandar un saludo a los grupos de WhatsApp, Ajá, dale. a la política de República Dominicana y a los humildes de RD.
Okay, a Esas la son la política gente que te apoyan todos los días. muy Mándale saludos a los humildes de RD. los humildes RD, saludos para humildes RD. ¿Y cuáles son los otros? La política Política de República y Dominicana. política de República Dominicana. Señores, hemos conversado desde Alemania con Rafael Alonso, la No rebusera. me mira. Oye, ella misma. La rebusera. Dígame Instagram, por favor, la rebusera RD. Cualquier consejito yo se lo doy gratis. La rebusera RD. Ya lo saben, sigan a la rebusera RD. Hemos dado un viaje por Alemania. No hablamos de Alemania, hablamos nada más de ella. Y sin Pero vamos pagar pasaje. bien. Gracias, rebusera. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Gracias a ti, Manolo, por la oportunidad. Gracias. Ha sido una entrega más de Manolo por el Mundo. Cuídense mucho. Dios los bendiga.